Fer, Carlos, good morning. Good morning. ¿Terminaron de ver el video? Yo sí. Ok, Carlos. Ay, no sirve tu micrófono, Carlos. No está conectado. A ver, mándame un mensaje. Si no puedes hablar, Carlos. Déjenme decirle a los demás que se conecten porque ok, ya está. ¿Quién está ya conectado? Carlos, Fernanda, Rodrigo y Leo. Ya vamos a comenzar. A ver, entonces, en el video estábamos hablando del cero y del primer condicional, ¿verdad, chicos? Entonces, vamos a empezar con el cero condicional. ¿Para qué nos sirve el cero condicional? Dice, we use the zero conditional to talk about things that are always or generally true. Usamos el cero condicional para hablar de cosas que son siempre verdad o generalmente verdad. Entonces, vamos a dividir estas oraciones en dos cláusulas, ¿ok? Dice, nosotros usamos el presente simple. En el cero condicional siempre vamos a utilizar el presente simple. En la cláusula de if y la cláusula principal, ¿ok? Tenemos cláusula de if y tenemos cláusula principal. Eso es lo primero que debemos de saber. Y que está dividida la oración en dos. La cláusula de if, donde obviamente vamos a utilizar esa palabra de if, que significa sí, no sí de afirmación, sino si hago esto, pasa esto. Entonces, de eso se trata el if. Y la segunda cláusula después de la coma, donde vamos a poner el verbo principal o la cláusula principal. Aquí estamos viendo en el ejemplo donde dice, if I drive into town,
Si yo manejo dentro de la ciudad, I pay for parking. Yo pago por estacionamiento. Los verbos vienen en presente simple. Eso es lo que va a caracterizar al cero condicional, ¿ok? Nada más al cero porque el primer condicional ya cambia el tiempo, pero aquí nos pide presente simple, la cláusula de if y la cláusula principal. Dice, usamos el presente simple en ambas cláusulas. Dice el ejemplo, if you drive in a motorway, you don't see any traffic lights. Si tú conduces en autopista, coma, ahí viene la segunda cláusula principal, tú no ves ningún semáforo, ¿ok? Porque en la autopista pues no hay semáforos, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir la pizarra. Y en la pizarra les voy a poner la estructura. Ok, vamos a ponerle ahí, si pueden tomar notas en cuaderno, acuérdense que lo tomo en cuenta, ¿vale? Para que anoten lo que estamos viendo aquí, lo de la estructura gramatical, y ya lo tengan en el cuaderno para estudiar para el examen. Entonces, cero conditional, grammar structure. Entonces aquí nos pone primero if plus subject, si yo, si tú, si él, si nosotros, ustedes o ellos, verbo principal, main verb. Después ahí ponemos, podría ser el complemento, coma, eso es importante. Otra vez, subject, verbo principal y complement. ¿Ok? Esa sería como su estructura para hacer estas oraciones con cero condicional. Vamos a hacer ejemplos con una primera oración. Si yo practico deporte todos los días, yo estoy saludable. Ahí está la estructura. A ver, vamos a ponerla primero en español. Yo practico deporte todos los días. Yo estoy saludable o me vuelvo saludable. Entonces, ahí está. Ya no, de acuerdo a la estructura, ¿qué nos pide primero, chicos? A ver, ¿quién me dice? El if. Exactamente, ¿verdad? El if. Entonces ponemos if. A ver. If quién, Fred. ¿Quién, Fer? I. Ajá. If I, sujeto, verbo principal. Es. Practicing. Podría ser, ajá, practicing, practice, o vamos a ponerle play. Después el complemento, ¿no? Sport, y le ponemos every day, coma, ¿qué más, Fer? I. Ajá, exactamente, sujeto de nuevo, verbo principal. Ese de estar saludable le podemos poner get. I get healthy. Ok, if I play sport every day, I get healthy. Si yo practico deporte todos los días, yo me vuelvo saludable. I get healthy, yo me vuelvo saludable. Porque get es convertirse, obtener, volverse. Yo me vuelvo, I get, y healthy, saludable. Ok, entonces, dudas, Fer, Carlos, Rodrigo, Leo. No, maestro. No, ok. Entonces, de acuerdo aquí a la lista que tengo de conectados, el primero es Leo, después Fernanda, no, primero, sí, Leo, Fernanda, Carlos y Rodrigo. Leo, Fernanda, Carlos y Rodrigo. Vamos a empezar contigo, Leo. Ajá. A ver, déjame. Sí está la pantalla de la pizarra, ¿verdad? Porque si no, luego se me olvida compartirla. Ok. Aquí ya tengo preparados algunos ejemplos.
A ver, Leo, tu oración es la siguiente, déjame encontrarla. Si bebo café, no puedo dormir en la noche. ¿Cómo te quedaría esa oración, Leo? Si yo bebo café, yo no puedo dormir en la noche. ¿Me escucha? Ajá, déjame apuntarla en español. ¿No? Sí. Y ahorita ya me la dices. Ay, es que mi internet está haciendo un poquito lento. A ver. Si yo bebo café, vamos a ponerle en la noche, coma, yo no puedo dormir. Entonces, antes de que me la digas, Leo, esta de cláusula del sí es la cláusula de if. Después de la coma, la otra cláusula es la cláusula principal, ¿ok? Pero ojo, no tiene que ir así el orden. Puede que aparezca primero esta cláusula, yo no puedo dormir, coma, si yo bebo café en la noche. Porque de todas maneras significa lo mismo, ¿se dan cuenta? Puedo poner, si yo bebo café en la noche, yo no puedo dormir. Pero también puedo poner, yo no puedo dormir si bebo café en la noche. Entonces, tienen que ponerse listos ahí cuál es la cláusula de if. Nada más donde vean que dice sí, entonces ahí es la cláusula de if, porque sí es if en inglés. Y después de la coma ya viene su cláusula principal. A ver, ahora sí leo. Sería if I dream. Exacto. ¿Cómo? Exacto, if I drink, ¿qué más? Coffee. Ajá. Y otra vez, hay... ¿Pero qué más falta en la noche? Ah, tonight? At night. Ah, hasta ahí está bien. If I drink coffee at night. Si yo bebo café en la noche, dijiste que otra vez que. Ajá. I can't. ¿Así? No, negativo, ¿no? I can't negativo. Exacto, can't. I can't. ¿Y dormir? How do you say dormir? Sleep. Exacto, sleep. ¿Cómo queda completa, Leo? ¿Cómo la leemos completa? If I drink coffee at night, I can't sleep. Ajá. If I drink coffee at night, I can't sleep. Ok, Fer, la siguiente. Déjame encontrarla aquí en el... mis ejemplos. A ver... me abre muchas. Ahí va la siguiente, Fer. Dice, si el transporte público es rápido, la gente no usa autos. Si el transporte público es rápido, la gente no usa autos. No usa o no utiliza. Es if. Ajá. Public transportation. Bueno, no sé si hacemos con el de public. Public transport, nada más, ver. Transport, ajá. Is fast. Ajá. Coma. Correcto. The people. Ajá. Don't. Ajá. Use cars. Exactamente. Don't use cars.
Ahí está. ¿Cómo queda completa, Fer? If public transport is fast, people don't use car. Exactamente. Si el transporte público es rápido, las personas no usan carros. Después dijimos que iba Carlos y después Rodrigo. Ya estas oraciones las voy a borrar, pero se queda grabado ahorita en la clase para grabarlo y ya que lo puedan volver a checar el tema, ¿sale? Déjenme borrar esto. Ah, bueno, el verbo, la cláusula, bueno, la cláusula, la fórmula, no, nada más las puras oraciones, ahí está. A ver, Carlos, tu oración es la siguiente. Si yo no como nada, yo tengo hambre. Si yo no como nada, yo tengo hambre. ¿Cómo quedaría esa? Déjame apuntarla y ahorita me la dices. Es si yo no como nada, yo tengo hambre. Ajá. Ahí también vamos a utilizar en la segunda cláusula el get, ¿ok? Si yo no como nada, yo get hambre. A ver, ¿cómo quedaría esto? If. Correcto, primero if, ¿verdad? De acuerdo a la fórmula if. Ajá, ¿quién? I's not. Ajá. Ahí sería don't. Don't. Ajá. El verbo comer, ¿cuál sería? Eat. Eat, ajá. Anything. Exacto. Anything. ¿Qué más? Coma. La coma, ¿no? Ajá. I. Ajá. I have. Ahí sería get. En lugar de have, I get. ¿Y hambre? ¿Cómo te aparece hambre? Hunger. Hungry. 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 ¿Ok? ¿Cómo la lees completa, Carlos? If I don't. Ajá. I need. Anything. Anything. Ajá. I get hungry. Ajá. If I don't eat anything, I get hungry, ¿ok? If I don't eat anything, I get hungry, ¿ok? Vamos con Rodrigo. Thank you, Carlos. Rodrigo, la siguiente oración. Si los niños comen mucho, ellos se vuelven o ellos engordan. Si los niños comen mucho, ellos engordan. También tienes que utilizar el get, Rodrigo. Y los niños comen mucho, ellos engordan. ¿Cómo te queda, Rodrigo? Queda, I children eat a lot. Exacto. Ajá. They get fat. Ahí va la coma, ¿no? Ajá. They get fat. Exactamente. They get. Ese de volverse. Ellos se vuelven. Es que así la transcripción o traducción tal cual es fat, es gordo. Pero se escucha así como más, bueno, feo que digamos. Si los niños comen mucho, ellos se vuelven gordos. Pues no va. Entonces mejor. If children eat a lot, they get fat. Si los niños comen mucho, ellos engordan. Ok, entonces ese es el cero condicional. Chicos, ¿tienen alguna pregunta del cero condicional? Ahora, ¿cómo lo cambiaríamos? Cada uno que hizo sus oraciones, a ver, Leo, ¿cómo cambiarías el orden de la oración de la de arriba? Cuando las cláusulas cambien. ¿Cómo dirías yo tengo hambre si yo no como nada? Leo. Creo que ya se desconectó Leo.
Sí, está desconectado. Bueno, Fer, ¿cómo cambiar esta oración? I get hungry. Ajá. If I don't eat anything. Ajá, anything. Exactamente. Entonces, en el examen puede que se les pongan las oraciones al revés. Que les ponga primero la cláusula principal, I get hungry, y después la cláusula de it, if I don't eat anything. Ustedes tienen que saber dónde y cuál es la cláusula if y cuál es la, ¿cómo se llama? La posición correcta, ¿ok? Vamos entonces ahora con el primer condicional. Ya tenemos el cero, vamos ahora con el primero, vamos a borrar esto de aquí y vamos a ponerle aquí first conditional. Y aquí le vamos a poner otra vez de nuevo grammar structure. Profe, mandé. Perdone, se me fue tantito. Sí, Leo, no te preocupes, pues me imaginé que te había sacado el internet. ¿Cómo dijo? Que cómo cambiarías tu oración de las cláusulas. En lugar de poner primero la de if, pondrías primero la principal. ¿Cómo te quedaría la oración que hiciste? Es que ya las borré, pero ¿tú las anotaste o ya no las anotaste? A ver, aquí, first conditional. Vamos a regresar a compartir el libro para ver el primer condicional. Ahí está, dice, ya vimos el zero conditional, vamos a ver el first conditional. Usamos el primer condicional para hablar acerca de algo que es posible en el futuro, ¿ok? Aquí era presente, aquí algo que es posible en el futuro. Ejemplo, if you go for a walk in the park, you will feel better. Si tú vas a caminar al parque, tú te sentirás mejor. Entonces, en el primer condicional, la cláusula de if la vamos a poner en tiempo presente y la cláusula principal después de la coma vamos a utilizar el pronombre, el auxiliar will, que es futuro, y el verbo en presente, porque cuando le ponemos will ya indica que, ¿cómo se llama? Que es futuro, ¿vale? Dice después, usamos presente simple en la cláusula de if y usamos futuro simple en la cláusula principal, lo que les acabo de decir. En lugar de utilizar un verbo principal, podemos utilizar un verbo modal. Los verbos modales ya los conocemos, can, must, should, could, todos esos podemos utilizarlos en la cláusula principal. Podemos omitir el will y podemos poner un verbo modal. Aquí está el ejemplo. If we meet at the entrance, we can go in together. Si nosotros nos reunimos o nos vemos en la entrada principal, nosotros podemos ir juntos. Entonces ya no ponemos will, pero ponemos el verbo modal. O si no podemos, ponemos verbo modal, ponemos will. Pero puede ser can, must, should, could, would, todos los verbos modales que existen, porque aquí le pone etcétera, podemos utilizarlos en lugar de will. O si no utilizamos ningún verbo modal, utilizamos will y el verbo principal, ¿sale? Aquí viene otro ejemplo. If you see Tania at the tram stop, tell her to call me. Si tú ves a Tania en la estación del tren, del tranvía, dile que me llame, ¿sale? Entonces, vamos a hacer la estructura en la pizarra. Ya me borro esto de aquí. Aquí le ponemos cláusula de if, sujeto, verbo principal, presente simple, complemento, coma, de nuevo sujeto, ahora sí, auxiliar will. Después verbo principal y después complemento. Entonces vamos a hacer una oración de ejemplo y ahorita ustedes ya me van a hacer las demás. Déjenme buscar mis ejemplos que tengo aquí.
Aquí están. A ver. Déjenme que lea mi computadora porque está un poquito lenta por lo mismo. A ver, dice aquí un ejemplo. Si tengo suficiente dinero, compraré zapatos nuevos. Si tengo suficiente dinero, compraré zapatos nuevos. A ver. Coma, compraré zapatos nuevos. Entonces, ahí está mi cláusula principal, sigue siendo en presente. If I have, ahí está de acuerdo a la estructura if, aquí está if, sujeto, aquí está I, verbo principal have, y después dice complemento, if I have enough money, coma, dice, después otra vez sujeto, I, auxiliar will, I will, buy, que es comprar, verbo principal, y el complemento, new shoes. Y ya queda mi oración completa. If I have enough money, I will buy new shoes. O, como les decía en el cero condicional, podemos cambiar la estructura. Primero la cláusula principal y después la cláusula de if. I will buy new shoes if I have enough money. Compraré nuevos zapatos si tengo suficiente dinero, ¿vale? Entonces volvemos otra vez a la lista. Fernanda, Leo, Rodrigo y Carlos. Fernanda, Leo, Rodrigo y Carlos. Cambió el orden porque se salió Leo. Bueno, lo desconectó el internet. A ver, Fer, tu oración. Si llueve hoy, no iré al parque. Si llueve hoy, no iré al parque. Es if rain. Ajá. If it rains. Rain, ajá. Today. Exacto. I won't. Aquí le vamos a agregar una SF aquí en el rain, porque estamos hablando de it, y en presente simple a he, she, le agregamos ese al verbo, pero todo está correcto. If it rains today, ajá. Otra vez sujeto. I won't. Exacto. Ya, aquí ya no vamos a poner will not, aunque sea negativa la oración, no existe will not. El negativo de will es que lo que dijo Fer, won't, ¿ok? Entonces no existe Carlos, Leo ni Rodrigo, no existe will not. Existe won't, que es el negativo de will, won't. If it rains today, I won't. ¿Qué más, Fer? Go to the park. Exactamente. Go to the park. Ahora, después, Leo. Espérame. ¿Estás durmiendo, Leo? ¿Se te escucha tu voz toda ahí de adormilado? No, ¿cómo que? Me levanté bien temprano. Ah, por eso pasaste lista a las 7:30, ¿verdad? Chistosito. A ver, Leo. Dice, si ella no se levanta temprano, ella perderá el autobús. Ya ves, hasta te tocó una oración parecida. Si ella... Dale, profe. Qué coincidencia. Si Leo no se despierta temprano, no alcanzará el autobús. ¿Cómo queda, Leo? Si ella no se levanta. No, si Leo. Si Leo no se despierta temprano. Si Leo no se le... Se,
No entrará a la clase, mejor ya. Ya la acomodé. A ver, ¿cómo te quedó? Sería if, ¿no? Correcto. Cláusula de if. Ajá. Ay. ¿If quién? If yo, ¿no? If Leo. Sí. Bueno, en tu caso sería I. If I, pero aquí para nosotros sería if Leo. Ajá. ¿Qué más? No despierta temprano. Necesitamos un auxiliar para negar, Leo. Did not. Not es la negación, pero el auxiliar, ¿qué auxiliar necesitamos? Él, ¿no? ¿Se podría decir? No. No, ese él es Leo. Pero el auxiliar do. Entonces, ¿el negativo cuál es de do? Don't. Exactamente. Don't. If Leo don't, ahora despertar. ¿Cómo se dice despertar? Ah. Ayúdate de tu diccionario si tienes. Por eso es importante que grabemos los verbos. ¿Cómo? Wake. Exacto. Wake, ¿qué más? Wake up. Wake up. If Leo don't wake up y temprano. Era que. ¿Cómo se dice temprano? How do you say temprano in English, Leo? Early, no. Ajá, early, coma, otra vez, ¿quién? I, no, ¿no? En este caso, o Leo, ajá. Hi, don't, igual, no. Es que ahí, como en el caso de Fer, ¿cuál utilizó negativo? En lugar de will, ¿cuál es el negativo de will? Era, ¿cómo dijo? Era con. Está arriba en la oración, Leo. Won't. Exacto. Leo won't. Leo no qué. ¿Cómo se dice entrar? Go. No, decir no. Won't. Ajá, es que ese won't nada más indica futuro, pero necesitas el verbo entrar para que se haga futuro. Won't qué. Get in, ¿no? Ajá. Get in a la clase. ¿The class? The class. Ahorita checo eso de won't get in. Se me hace como un poquito complicado. Ahorita lo checo. Va. A ver, vamos con Rodrigo. Voy a borrar estas de aquí. El ejemplo. Para recorrer la oración. Ahí está. Rodrigo, tu oración es la siguiente. Dice, si él encuentra una solución, él nos lo dirá. Si él encuentra una solución, él nos lo dirá. ¿Cómo quedaría esa, esa oración, Rodrigo? Queda if he. Ajá, if he. Find. Ajá, find. Solution. Correcto, muy bien. ¿Qué más? He will. Exacto, he otra vez sujeto. Will, exacto. Del exacto. Tell es decir, el he, él, will tell, no, él lo dirá a nosotros, os.
Okay, o oh, siempre que digan dinos, tell us, búscanos, look for us. Todo cuando sea os es porque le estamos diciendo búscanos, dinos, comamos, juguemos, ese es el os. Ok, y ya nada más falta Carlos. Thank you, Rodrigo. A ver, Carlos, tu oración. Dice, si tú tienes un error, yo te corregiré. Si tú tienes un error, yo te corregiré. Esa te toca, Carlos. Sí, maestro. Si tú tienes un error, yo te corregiré. ¿Cómo te quedó, Carlos? If you. Ajá, exactamente. Primero cláusula de if y you. Ajá. Have. Ajá, have. A mistake. Exacto, a mistake. Coma, ¿quién? I will. Exacto, I will. Correct, you. Correct you. Yo te corregiré. Ajá. O también podemos poner I will correct it, que se refiere it a cosa, al mensa, al error. Yo lo corregiré el error, pero si le ponemos I correct you, yo te corregiré a ti, a la persona, ¿vale? Entonces, esos son los, thank you, Carlos. Esos son los cero y primer condicional. Acuérdense, cero condicional, tanto la cláusula principal como la del if van en presente simple. Pero si hablamos del primer condicional, la cláusula principal va en presente, no, perdón, la cláusula de if en presente y la cláusula principal lleva el auxiliar will. Pero aquí se me olvidó, dijimos que si, que si no ponemos el will, podemos ponerle un verbo modal. Por ejemplo, en la primera, Fer, ¿qué verbo modal crees que le podamos poner? Si llueve hoy, no iré al parque. If it rains today, hasta ahí. En lugar de won't, vamos a quitarle el negativo won't. ¿Qué verbo modal le podríamos poner, Fer? ¿Cuál se te ocurre? Should. Correcto, should. Pero como es negativo, Fer. Shouldn't. Exactamente, shouldn't. Si llueve hoy, yo no debería ir al parque, ¿verdad? Porque me podría enfermar. Entonces es un consejo, yo no debería. Pero es verbo modal, entonces es correcto. En la de abajo, si Leo no se despierta temprano, no entrará a la clase. ¿Qué verbo modal en lugar de won't, Leo, le podríamos poner? Oye, ya se volvió a desconectar, Leo. No, ahí está. Leo. Ven y dice que no se duerme y vean. Muy dormido. Ah, ya te escuché, Leo. A ver. Leo, en tu oración, ajá, si Leo no se despierta temprano, if Leo don't wake up early, Leo, ya quitamos el won't. Si no utilizamos will o won't, Leo, podemos poner un verbo modal. ¿Qué verbo modal le quedaría a tu oración? Muy guapo. Ahora Leo, que muy guapo. No, Leo, un verbo modal aquí. ¿Sabes cuáles son los verbos modales, Leo? Creo que sí, ¿no? A ver, ¿cuáles son? Ya te dijo Fer, ya dijo Fer uno aquí de shoot. Ese es un verbo modal. ¿Qué otro verbo modal hay? Hay mucho. Lo tienes en tu... en tu libro, en el, ahí mismo en la, aquí mira, te voy a compartir la pantalla. Aquí está, dice Leo aquí, podemos usar un verbo modal en lugar del will. Entonces aquí está entre paréntesis tus verbos modales, can, must y should.
Cualquiera de esos puedes utilizar. Entonces, ¿cuál utilizarías en tu oración? Must. Must. A ver. Pero ¿cómo es este? ¿Cómo es la oración negativa? ¿Cómo quedaría negativo must? Mustn't. Ajá, ya no lo puedo escribir porque si no me va a borrar la oración. Miren, ya me salí de la transmisión, de la pizarra y ya me borró. Entonces, Leo mustn't get into the class. Si Leo no despierta temprano, Leo no debe entrar a la clase, ¿ok? Porque pues es una regla que se puso, entonces eso tendría que ser mustn't, ¿ok? Y así a todos les podemos cambiar un verbo modal por una, por el will. Ya se me va a acabar la clase, me queda menos de un minuto, chicos. De tarea, 3 oraciones con primer condicional y 3 oraciones con cero condicional, que sean 6 oraciones en total, ¿ok? Ya está abierta la tarea y ahorita que suba el video ya la adjunto al icono de lecciones para que la suban a la plataforma. ¿Ok, chicos? Nos vemos. Aprovechen este tiempo que les queda para su tarea y después se van a desayunar, ¿ok? Hasta luego, teacher. Bye, bye. Buen día. Gracias, igualmente. Bye. Hasta luego.